Hello everybody, how are you today? Welcome once again for another class here on Talk UTV. Thank you for being here with us. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Bienvenidas, bienvenidos a todos ustedes que se encuentran ya en la señal de UTV Televisión Universitaria. Qué gusto es tenerles nuevamente aquí con nosotros. Esperamos que la pasen súper bien. El día de hoy vamos a iniciar la clase. Sí, estamos reforzando un poquito esto de los superlativos. Sí, habíamos visto ya algunas clases que tienen que ver con los superlativos, ¿no es cierto? Pero vamos a complementar un poquito más esto de los superlativos aprendiendo a hacer una pregunta. Ya más adelante les voy a indicar cómo se realiza esta pregunta. Es utilizando un adjetivo, aprovechando los superlativos, y una palabra interrogativa que ya la van a ver a continuación. Pero como es nuestra costumbre, ¿qué les parece si vemos un pequeño resumen, un pequeño review de lo que tratamos la clase anterior? Así que vamos a echar un vistazo. Eso es lo que habíamos visto en la clase del día de ayer. Habíamos visto un poquito sobre los, bueno, natural wonders. ¿Y qué quiere decir natural wonders? Quiere decir maravillas de la naturaleza. Natural wonders. Y vamos a ver algunas cositas en inglés y vamos a practicar un poco la lectura. A ver cómo está su vocabulario. Vamos a ver de qué tenemos en este momento. Ok, y observen. ¿Y ustedes sí sabían cómo se dice aurora, la aurora boreal? En inglés se dice aurora borealis. The aurora borealis is one of the most fascinating natural phenomena. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Qué dice? The aurora borealis is one of the most fascinating natural phenomena. Y miren que al hablar de estas maravillas de la naturaleza, estamos utilizando los superlativos. ¿Dónde se encuentra el superlativo ahí? A ver si lo pueden identificar. ¿Dónde está? Ahí está, miren, dice the most fascinating. Dice the most fascinating, que quiere decir el más fascinante, el más increíble. Entonces dice, la aurora borealis es uno de los fenómenos más espectaculares de la naturaleza. Sí, estamos hablando un poquito de natural wonders. Bueno, ya vimos cómo se dice aurora borealis. Sí, vamos a ver un poquito más de otras cosas que tal vez ustedes no sabían. Echen un vistazo al siguiente. Ok, y tenemos otra natural wonder, dice the Grand Canyon is one of the most visited natural attractions in the U.S. Dice, the Grand Canyon is one of the most visited natural attractions in the U.S. Bueno, y ustedes ya pueden darse cuenta de lo que dice ahí. Dice que el Gran Cañón es una de las lugares naturales, atracciones naturales más visitadas en los Estados Unidos. This is one of the most visited places in the United States. I mean, natural attractions, yes? Pero, ¿dónde está el superlativo? A ver, quiero que me ayuden a identificar en qué parte estamos utilizando un superlativo. Vamos a ver. Está justo ahí, dice, the most visited, the most visited. So, the Grand Canyon is one of the most visited natural attractions in the U.S. Ahí dice, el más visitado, y ahí estamos utilizando, miren, un superlativo. Bueno, vamos a ver otro más. Miren, lo que vamos a ver a continuación es un dato muy interesante. Dice, Victoria Falls en Zimbabue is the widest waterfall in the world. Vamos a leer un poquito más despacio para ver qué estamos diciendo ahí. Dice, Victoria Falls, eso quiere decir las cataratas Victoria. Dice, ¿sí? Victoria Falls en Zimbabue is the widest waterfall in the world. Dice que es la cascada, sí, más ancha. Ahí tenemos el adjetivo ancha, amplio. En el mundo, ¿dónde se encuentra el superlativo? Miren, lo tenemos justo ahí para que ustedes lo observen. Dice, the widest. Miren, estamos utilizando este adjetivo wide, que quiere decir amplio o ancho. Eso quiere decir wide. So, this is the widest waterfall in the world. Dice que es la cascada más ancha, la que tiene más amplitud en el mundo. Muy interesante, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el último dato para terminar con el recuento, la revisión de la clase anterior.
Dice, the Galapagos Islands is one of the most attractive destinations in Ecuador. Dice, the Galapagos Islands is one of the most attractive destinations in Ecuador. Bueno, muy fácil entender lo que está ahí, ¿no es cierto? Dice que las Islas Galápagos es una de las atracciones más, una de los destinos más atractivos en el Ecuador. Pero, ¿dónde está el superlativo? Ustedes pueden verlo, ¿dónde está? Está justo ahí, ¿no es cierto? Dice, the most attractive. This is one of the most attractive destinations in Ecuador. Esta es una de las atracciones más, uno de los lugares más atractivos aquí en el Ecuador para el turismo, ¿no es cierto? The most attractive. Very good. Bueno, entonces ya hemos dado una pequeña revisadita, sí, a lo que son los superlativos y hemos estado hablando un poco de natural wonders, que quiere decir maravillas de la naturaleza. Pero lo que vamos a ver a continuación, quiero que pongan mucha atención, muy importante para entender cómo se realiza este tipo de preguntas. Vamos a ver cómo hacerlo. Y ya el tema, el topic, ya nos dice cómo se hace esta pregunta. Miren, vamos a utilizar esta palabra interrogativa, how. How, la vamos a juntar, la vamos a unir con un adjetivo. ¿Sí? Y esto es súper, súper fácil, súper sencillo. Quiero que me acompañen un momentito al pizarrón. Miren, vamos a indicarles muy rápido cómo se ocupa esto de ahí. Ok, pero ¿para qué se utiliza esto de how más un adjetivo? Por ejemplo, les pongo un caso. Ustedes van a un restaurante y dicen, ¿qué tan caro? Dicen, ¿qué tan caro es ese restaurante? Ustedes quieren ir a un lugar y dicen, ¿qué tan lejos queda tal lugar? O si ustedes dicen, por ejemplo, quieren decir, ¿qué tan grande es algo? ¿Sí? Esta expresión, qué tan más un adjetivo, en inglés se lo utiliza así. Solo se pone la palabra interrogativa how, ¿sí? Y a este how le vamos a añadir un adjetivo, un adjective. Por ejemplo, voy a poner aquí un adjetivo. Miren, voy a poner big, ¿sí? Súper fácil, sabemos que el adjetivo big significa grande. Y si quiero decir qué tan grande, ¿sí? Simplemente hago lo siguiente. Miren, qué fácil. Digo how big, ¿sí? Literalmente estamos diciendo cuán grande, o bueno, no diría cuán grande, diría cómo grande, ¿no es cierto? No tiene mucho sentido si le traducimos literalmente, pero si lo vemos en contexto, how big quiere decir cuán grande o qué tan grande. Voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, miren, voy a decir difficult. Difficult quiere decir difícil, y si quiero decir, por ejemplo, qué tan difícil, miren qué fácil pongo how difficult. Voy a poner otro adjetivo, voy a decir aquí good. Y si quiero decir qué tan bueno es alguien para algo, no sé. Miren, súper fácil, solo ponemos how good. Entonces, miren, how más un adjetivo equivale a decir qué tan más el adjetivo. Por ejemplo, qué tan grande, qué tan difícil, qué tan bueno, etcétera, etcétera. Lo que ustedes se puedan imaginar. Vamos a ver más ejemplos a lo largo del programa. Pongan atención a las siguientes diapositivas y vamos a ver muchos más de cómo armar este tipo de preguntas con más adjetivos. Pongan atención. Ok, y vamos a dar algunos ejemplos. Ahí tenemos algunos adjetivos. Vamos a ver el primero. Como ya habíamos visto, solo ponemos el adjetivo big, por ejemplo, y le vamos a añadir la palabra siguiente, ¿no es cierto? Luego tenemos otro adjetivo tall, que quiere decir alto. Tenemos otro adjetivo expensive, que quiere decir costoso o caro. Otro adjetivo, miren, difficult, ya habíamos visto que quiere decir difícil. O este que es muy interesante, far, far quiere decir lejos. Ahora, a cada una de estas le vamos a añadir el how, miren, así, quedaría así. How big querría decir qué tan grande o cuán grande. How tall querría decir qué tan alto o cuán alto. Si decimos how expensive estaríamos diciendo qué tan costoso o qué tan caro. How difficult sería cuán difícil o qué tan difícil. Y how far quedaría qué tan lejos, ¿sí?
Así que vamos a aplicar este método, este concepto del how más el adjetivo, y lo vamos a aplicar a las cosas naturales, a las natural wonders. Estamos hablando mucho de natural wonders, ¿no es cierto? Miren, pongan atención al siguiente ejemplo. Tenemos el adjetivo high, que quiere decir alto. ¿Cómo diría en inglés qué tan alto? ¿Cómo digo qué tan alto es el monte Everest? Muy fácil, ¿no es cierto? Entonces, formemos la pregunta. Miren, quedaría how high. How high is Mount Everest? Miren, dice, ¿qué tan alto es el Monte Everest? How high is Mount Everest? ¿Sí saben qué tan alto es el Monte Everest? Vamos a ver. Miren, so how high is Mount Everest? It's 8,848 meters high. Observen la palabra en azul en la respuesta. Ese high de ahí quiere decir de alto. La respuesta dice que es 8,848 metros de alto. La pregunta dice, ¿qué tan alto es el Monte Everest? Decimos, es tantos metros de alto. So, how high is Mount Everest? It's 8,848 meters high. Interesante, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Póngale mucha atención. Seguimos con high. Ahora vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tan alto queda el Cusco? ¿Cómo se diría eso? ¿Qué tan alto queda el Cusco? ¿O a qué altura queda el Cusco? Vamos a ver. How high, miren. How high is Cusco in Peru? How high is Cusco in Peru? ¿Qué tan alto está el Cusco en Perú? ¿A qué altura? ¿Qué tan alto? Vamos a ver a qué altura está el Cusco. It's about 3,400 meters high. So, how high is Cusco in Peru? It's about 3,400 meters high. Observen que en la respuesta también tenemos el adjetivo high. Dice que está a 3,400 metros de altura. ¿Sí? Vamos a ver otro adjetivo. ¿Qué les parece? Long. ¿Qué quiere decir long? Este adjetivo long quiere decir largo. ¿Y cómo forma la pregunta? ¿Cómo diría qué tan largo es el río Nilo, por ejemplo? ¿Sí saben cuán largo es el río Nilo? Miren, ya tenemos la respuesta. How long is the Nile River? How long? How long is the Nile River? Dice, ¿qué tan largo o cuán largo es el río Nilo? ¿Sí saben qué tan largo es el río Nilo? A ver si se acuerdan. ¿Sí saben? Vamos a ver a continuación. So, how long is the Nile River? It's 6,650 kilometers long. Miren, súper, súper largo. Dice que es 6,660 kilómetros de largo. Y regresemos a la diapositiva anterior un ratito, si vamos a ver. Quiero que pongan atención a lo siguiente. Miren, tanto en la pregunta como en la respuesta se encuentra el long, que quiere decir de largo. La pregunta dice, ¿cuán largo o qué tan largo es el río Nilo? La respuesta dice, es 6,500 kilómetros de largo. It's 6,600 kilometers long. ¿Ok? Súper fácil, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos cómo hacer una pregunta con how más un adjetivo. Simplemente ponemos la palabra interrogativa how y luego el adjetivo. ¿Cómo se diría, por ejemplo, qué tan larga es la muralla china, por ejemplo? Vamos a ver. Y ahí tenemos la muralla china y estamos utilizando el mismo adjetivo long, que quiere decir largo, long. Entonces, hagamos la pregunta, ¿qué tan larga es la muralla china? Quedaría así. Quedaría how long, miren, how long, ahí tenemos la estructura que estamos estudiando. How long is the Great Wall of China? How long is the Great Wall of China? ¿Qué tan larga es la Gran Muralla en China? How long? Vamos a ver qué tan larga es. Oh, súper larga, miren. It's 21,196 kilómetros long.
Dice, es 21,196 kilómetros de largo. Y observen que tanto en la respuesta como en la pregunta tenemos este adjetivo long. How long is the Great Wall of China? It's very, very long. It's 21,196 kilómetros long. Very good. Listo, ya hemos visto algunos adjetivos. Hemos visto how high, how long. Vamos a ver otro adjetivo interesante. Quiero que se aprendan este adjetivo. Apuesto que ustedes no lo sabían. Lo vamos a aprender en este momento. Ok, muy importante el adjetivo que vamos a ver ahí. Deep. Se pronuncia así. Deep. Y como pueden ver en la foto, miren, los barcos que están ahí en la foto están midiendo la profundidad. Deep quiere decir profundo. Deep. Entonces vamos a preguntar, ¿qué tan profundo es el Océano Pacífico? ¿Cómo diríamos eso? Súper fácil sería, how deep. How deep is the Pacific Ocean? So, how deep is the Pacific Ocean? Dice, ¿qué tan profundo o cuán profundo? Dice, how deep is the Pacific Ocean? Vamos a ver la respuesta. So, it's 10.9 kilometers deep. So, how deep is the Pacific Ocean? It's 10.9 kilometers deep. Es casi 11 kilómetros, dice, 11 kilómetros de profundidad. Y al igual que en las respuestas anteriores, observen que tanto en la pregunta como en la respuesta tenemos el adjetivo deep. Dice, ¿qué tan profundo es? Dice, es tantos kilómetros de profundidad. So it's almost 11 kilómetros deep. So that's very, very deep. ¡Listo! Vamos a ver otro ejemplo con deep. ¿Qué les parece? A ver si averiguamos lo siguiente. Vamos con el Golfo de México. ¿Qué tan profundo es el Golfo de México? Vamos a ver. Deep. Recuerden que este adjetivo deep quiere decir profundo. Vamos a ver. La pregunta quedaría, ¿qué tan profundo es el Golfo de México? How deep is the Gulf of Mexico? How deep is the Gulf of Mexico? Dice, ¿qué tan profundo es el Golfo de México? How deep is the Gulf of Mexico? Let's take a look at the answer. Vamos a ver la respuesta. So, it's about 4 kilometers deep. Dice, es más o menos 4 kilómetros de profundidad. So, how deep is the Gulf of Mexico? It's almost 4 kilometers deep. Very good. Entonces ya hemos visto deep. Ahora echémosle un vistazo al siguiente adjetivo. Quiero que aprendamos este adjetivo. Miren, ya le habíamos visto en la introducción wide. Se pronuncia wide. Wide. No se dice wide, se dice wide. Wide. Y quiere decir amplio o ancho. Y vamos a hacer la pregunta, ¿qué tan ancho es el canal de Panamá? Vamos a ver, quedaría así. How wide is the Panama Canal? How wide is the Panama Canal? ¿Qué tan ancho es el canal de Panamá? How wide is this canal? Vamos a ver qué tan ancho es el canal. Vamos a ver. It's 55 meters wide. So, how wide is the Panama Canal? It's 55 meters wide. Dice que es de 55 metros de ancho. Miren, ¿cuán ancho es el canal de Panamá? Dice que es 55 meters wide. Es de 55 metros de ancho. Interesante, ¿no es cierto? Súper ancho para que vayan por ahí todas esas embarcaciones que también son muy anchas. ¿Cómo se dice ancho en inglés? Se dice wide. Vamos a ver otro ejemplo para recordar más este adjetivo. Wide. Seguimos con este adjetivo wide. Y lo que quiero preguntarles es la pregunta, ¿qué tan ancho es los Estados Unidos? ¿O qué tan amplio, qué tan grande, qué tan ancho? Vamos a ver. How wide is the United States? So, how wide is the United States? Dice, ¿qué tan ancho es los Estados Unidos? Vamos a ver qué tan ancho es este país. It's about 4,313 kilometers wide. So, how wide is the United States?
It's about 4,000 kilómetros wide. This is más de 4,000 kilómetros de ancho. Súper, súper ancho, súper grande este país, ¿no es cierto? How wide. Entonces, miren, ya hemos visto algunos adjetivos. Hemos visto long, hemos visto high, hemos visto deep, hemos visto wide. Este adjetivo quiero que le pongan mucha atención. Es muy confuso, no quiere decir largo, ¿sí? Ya habíamos visto cómo se dice largo en inglés, se dice long. Pero a veces confundimos este adjetivo con, en el español decimos largo, pero no quiere decir largo. Pongan atención. Y miren, ahí tenemos ese adjetivo large. Large, aunque parece que estuviera diciendo largo, no significa largo. Large quiere decir grande y es parecido a big, large. Entonces vamos a hacer la pregunta, ¿qué tan grande es Disney World, el mundo de Disney? ¿Cómo quedaría así? Quedaría así. How large is Disney World? How large is Disney World? Dice, ¿qué tan grande? Recuerden que no dice qué tan largo, sino qué tan grande. Y se lo ocupa para medir medidas de área. Pero vamos a ver qué tan largo es. Perdón, qué tan grande. So, how large is Disney World? It's about 25,000 acres. It's about 25,000 acres. Miren, es más grande que la ciudad de aquí de Ibarra. Dice 25,000 hectáreas. Es grande, miren, el mundo de Disney. Súper grande. So, how large is Disney World? It's 25,000 acres. 25,000 hectáreas, súper, súper grande, ¿verdad? Es muy, muy enorme el mundo de Disney. Recuerden que este adjetivo large no quiere decir largo, ¿ok? Quiere decir grande. Es como decir amplio, grande, ¿ok? Vamos a echar un vistazo a otro adjetivo. Súper fácil. Cold. Muy fácil. Cold quiere decir frío, cold. Y vamos a preguntar, ¿qué tan fría es la luna? Quedaría así. How cold is the moon? How cold is the moon? Dice, ¿qué tan fría es la luna? Vamos a ver qué tan fría puede ser la luna. This is amazing. Dice, it's 173 degrees Celsius below zero. Imagínense que la luna en las partes donde no llega el sol es 173 grados bajo cero, ¿sí? Cuando no le da el sol. Súper frío, fríísimo. So, how cold is the moon? It's 173 degrees Celsius below zero. Entonces ya vimos qué tan fría es la luna. Ahora vamos a ver qué tan caliente es el sol. Vamos a hacer la pregunta en inglés. Tenemos el adjetivo hot. Hot, que quiere decir caliente. Hot, caliente, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer la pregunta. How hot is the sun? How hot is the sun? ¿Qué tan caliente es el sol? Vamos a ver qué tan caliente puede ser el sol. So, how hot is the sun? It's 5,505 degrees Celsius. Miren, súper, súper, súper caliente. Es 5,505 grados centígrados. Súper caliente. Y eso que solo estábamos hablando de la superficie. ¿Sí? Dicen los científicos que dentro del sol es súper, incluso más, más caliente. So, how hot is the sun? It's very, very hot. Entonces, la clase del día de hoy hemos aprendido cómo hacer preguntas, ¿sí? Utilizando la pregunta interrogativa how, ¿sí? Y un adjetivo. Vamos a ver eso en el resumen de la clase del día de hoy. Ok, y eso es lo que vimos la clase del día de hoy. Cómo hacer preguntas con how y un adjetivo. Por ejemplo, how big, que quiere decir qué tan grande. How tall, dice qué tan alto. How expensive, qué tan costoso, qué tan caro. How difficult, qué tan difícil. How far, qué tan lejos. Ya habíamos visto otros ejemplos como qué tan frío sería how cold, qué tan caliente, how hot, qué tan largo, how long,
Dice, ¿qué tan grande? How large? Etcétera, etcétera. Súper fácil, ¿no es cierto? Y no se olviden que las clases de Talk se encuentran a su completa disposición en nuestras redes sociales, en Facebook. Ustedes pueden encontrarnos en Facebook, nuestra fan page, para que ustedes puedan ver todas las clases, todos los videos que estamos haciendo. Y también en nuestro canal en YouTube, que tenemos UTV en línea. Y recuerden que ahí también se encuentran las hojitas de trabajo para que complementen lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Espero que la hayan pasado súper chévere la clase de hoy. Nos vemos mañana con más inglés, más talk. Así que, bye bye. Have a great afternoon. I will see you tomorrow. Bye. We'll be right back.